Tres muertos, un desaparecido y dos heridos graves es el balance del accidente del avión militar Airbus 400M ocurrido a un kilómetro del Aeropuerto Civil de Sevilla. Uno de los heridos ha sido trasladado con pronóstico reservado al Hospital Virgen de la Macarena y el otro con carácter grave al Virgen del Rocío, ambos en la capital hispalense. El avión siniestrado pertenece a Airbus, empresa multinacional que tiene una planta de ensamblaje en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, que ya ha reabierto sus instalaciones tras permanecer cerrado varias horas por el siniestro. Al parecer, en el momento del accidente, la aeronave llevaba a cabo prácticas de despegue y aterrizaje y sus ocupantes eran todos españoles y trabajadores de Airbus. El Ministerio de Fomento ha abierto una investigación con el fin de esclarecer las causas del accidente y ha puesto en marcha la Oficina de Atención a las Víctimas.